ragazzi, buongiorno, come voi, capito? Che tal, capitito? Io sono preoccupato, mio ragazzi. Perché Dio? Perché esse maledetto de Giuseppe me deve tanta plata. Pero no se la cobres, tío. Es muy malo, no te vaya a matar. Ma, es que es tanta plata la que me debe, tanta, tanta plata, que si no vamos a perder la casa, la ropa y calzoncillos. Y te quedaremos pinucci en la calle, en la estrada. Tutti. Oh, entonces, tú haz lo que tengas que hacer, tío. Muy bien, sí. Pero piénsalo dos veces. No se preocupen, queridos sobrinos. Yo sé tratar con él. Yo le voy a hacer que me pague, no se preocupen. Y todo estará muy bien. Vayan a jugar nomás. Oh, hablaré con Bono, Bono. No se tranquilo, él va a llegar pronto. Llegará en cualquier momento. Ahí viene, a ver, Giuseppe, Giuseppe. Hola, ¿cómo va? Hola, mira, yo sono bene, pero me debes la plata y tienes que pagarme pronto. No pienso. ¡Ah! ¿Cómo que no piensa, maledetto? Tiene que pagarme tutte le lire que me debe. No pienso. ¿Me vai a pagar, tonto, stronzo? No, mira. Perché no, 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 que vengo a pagar, no. Una pistola. Me... ¡Puedo creer la cosa que veo! ¡Maestro, tío! ¡Lo han matado! ¡Tío! ¡Lo han matado! ¡Oh! ¡Tenemos que cobrar venganza! ¡Y el dinero! ¿Qué podemos hacer? ¡Pidamos la ayuda del bosque! ¡O la del bosque! ¡El bosque! ¡Vamos! ¿Y qué magia podemos pedirle, ¿Qué hechizo? Yo creo que nos puede dar un hechizo para que devuelva lo que yo. Lo que no le pertenece, como nuestra casa. Allá, vamos. Vamos. Ya. Ahí está. Vamos. Hada del bosque. Te queremos pedir un favor. Nos puedes dar unos polvitos para quitarle a Giuseppe lo que no es suyo, nuestra casa. ¿Tienes algo? ¿Y tiene palabras mágicas o no? ¿Qué palabras mágicas son? Ya. ¿Nos podrías dar un poquito? Muchas gracias, Hada. Te lo agradeceré por el resto de mi vida. Oye, oh, hemos encontrado unos polvos para quitarte la casa que no es tuya, pero si es mía. Bueno, pero no te pertenece. ¿Cómo era la palabra? Murrucucú. Murrucucú. No. ¿Dónde está el rincón? No, a los que tienen se les quitará y a los que no se les dará. Equivocado con la palabra mágica. Bueno, pero podemos pedirle otro hechizo. Sí, a la Hada del bosque le pedimos la pastilla de la risa para que Giuseppe se distraiga y le saquemos la casa y nos devuelva la casa. Oh, Hada del bosque, te queremos pedir un favor. ¿Nos puede dar una pastilla de la risa para Giuseppe, que nos devuelva la casa? Por favor. Muchas ¿Tiene gracias. Palabras mágicas o no? ¿Se toma así? ¿Pero tiene palabras mágicas o no? ¿Cuáles son? Las mismas. Abra, cadabra, pata de cabra. Muchas gracias, Hada. Muchas gracias.
mis calzoncillos. Olvídate de todo eso. Hemos traído un vino. El mejor de la viña. Y en toda la región. Pero es bueno. Es muy bueno. Tiene no sabemos cuántos años. Cremati Fulotti. Me gusta. Bueno, bueno. Bueno, sirva, bueno. Sirva. Este es tu vaso. Pero sirva, hombre. Este vino, ¿sabe qué? Que con un poco de coscocho. Bueno, 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 bueno. Mochi Fulotti. Bueno, ya, dale, dale. Sirva, sirva. Estoy sirviendo. Sirva, sirva. Muy bien, señor. ¿Qué es este? Este se va a saber. No, pero, ok. Yo no quiero que se tome este. No, pero, no, pero, no, espera. No, espera. Ya, orden, orden. Ya. A tomar, a tomar. Ya. Muy rico. Un ataque de risa. ¿Ataque de risa? ¿Qué hacemos? ¿Más qué cosa? Voy a estar al bosque. Allá está el bosque, yo no capisco. ¿Qué pasa? Hombre, calmate, calmate. La ponemos en el tren para que explote con ese malo de Giuseppe adentro. ¿Dónde la ponemos? ¡El puente! ¡Vamos! Pongámosla ahora y va a explotar cuando venga el tren. ¡Ay, perfecto! Ahí explota el tren cuando venga. ¡Corramos a escondernos! ¡Vamos! Ahí está la dinamita puesta. Cuando el tren la pise, va a explotar y va a morir el malo de Giuseppe y vamos a cobrar la venganza. ¡Ah! ¡El tren! ¡El tren! ¡Ahí viene! ¡Escóndete! ¡La chaqueta de Giuseppe! ¡Un zapato! ¡Dinero! ¡Dinero! 183 dólares. ¡Dinero! ¡Tuta la pasta! ¡Tuta la pasta mía! ¡Somos ricos! Sí, Manuel. El papito como Il Zalabala. ¡Dios! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres!